Así es, Caro, estamos en Altamira Vinos, muy bien acompañados, como estarás viendo. Ahora la cámara va a girar y va a mostrarte un montón de etiquetas espectaculares. Estamos con el sommelier Pablo Gianantuoni del Embero Vinos y obviamente tres botellas de Malbec, que es la variedad emblemática de nuestro país. Hoy es el Día Mundial de esta cepa y vamos a contarles información que les puede servir a ustedes para degustarlo quizá de otra manera, para aprender algo que no sabían. O simplemente es una excusa para que en este momento el que está viendo diga, le mando mensaje a esa persona que quiero invitar a salir y le diga, sale Malbec hoy. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, desde ya muchas gracias por esta nota y bueno, sí, hoy celebrando este día que es un día tan importante para nosotros, ¿no? Los argentinos. Para todos los argentinos y sobre todo para vos como sommelier, como estudioso del vino, ¿por qué se habla tanto del Malbec como algo relacionado a la argentinidad? A ver, hay datos que dicen es la principal variedad del país, pero ¿por qué? Bueno, si bien el Malbec no es una cepa autóctona argentina, como así lo es el Torrontés, Viene de Francia, ¿no? es una cepa que viene de la zona de Burdeos de Francia, pero la capacidad de adaptación que tuvo en la Argentina y la capacidad para ir variando con los diferentes tipos de terroir a lo largo de la Argentina, de norte a sur, lo hace que sea una cepa muy amable. Y hoy por hoy emblemática a nivel mundial cuando hablamos del vino argentino. Cuando decís adaptación, estás queriendo decir que básicamente químicamente con el suelo se lleva bien esta variedad de vino. Sí, tanto cuando hablamos de terroir, cuando yo te digo terroir, hablamos tanto del clima como de los suelos, los distintos tipos de suelos y el clima que aquí en la Argentina el clima es un clima bastante mucho más cálido a lo que la cepa lo tenía en Francia, el Malbec se va adaptando muchísimo mejor. Bien, tenemos tres variedades. Vos elegiste estos. ¿Por qué? Me decías recién, tenés una especie de debilidad por los vinos de nuestros valles, ¿no? Sí, yo creo que hoy por hoy el Malbec es una cepa que, como le gusta mucho el calor, se va adaptando mucho mejor a los valles calchaquíes donde tenemos una variable de temperatura mucho mayor y una cercanía con el sol también mucho mayor. Entonces, ese calor va logrando vinos por ahí que se dan mucho más carnosos, más dulces y de mayor intensidad. Vamos a probar, por favor. Te voy a pedir que elijas uno, que abras. Y Caro, seguramente vos te imaginarás preguntas que yo le voy a trasladar a Pablo, pero antes quiero que abramos y vamos probando, porque hay todo un proceso para degustar, porque hay todo como un método, ¿no? Me acuerdo que yo asistí alguna vez a alguna de las degustaciones que hace Pablo y se ríe en ese momento, porque claro, es verdad que cuando va a una cata de vinos, ya quizá el tercer vaso, todo lo que te cuenta el sommelier, medio que te empieza a patinar, porque estás obviamente con ese efecto de la poción mágica del vino. Pero acá Pablo tiene mucha información. De movida ahí estamos viendo algo que no todos saben hacer, que es abrirlo. ¿Cuántas veces te habrá pasado en una juntada con amigos en una cita que quisiste abrir y dijiste, uy, quedó el corcho adentro? Claro. ¿Algún tip para que eso no suceda, Pablo? Bueno, más que nada paciencia, un buen descorchador y, Claro, o sea, tenés que tener un buen elemento. principalmente, el descorchador es la herramienta del sommelier más importante. Pero ¿cuántas veces? Bueno, vos perfecto ahí, pero de 10, ¿alguna se te escapa y decís, uy, acá la arruiné o no? Es solo cuestión de práctica. No, es cuestión de práctica, es cuestión de práctica porque esto se da cuando más vinos abrís, mejor lo vas abriendo. Una remera que diga. Ok, perfecto. ¿Este vino cuál es? ¿Cuál elegiste? Yo elegí un Malbec de Bodega 1320, que es de la familia Córdoba, de la zona de Tolombón. ¿Con qué marida viene el Malbec? Y este, por ser un Malbec bastante frutado, fresco, marida muy bien con carnes asadas. Principalmente carnes asadas, Cualquier tipo de corte, o sea que, no sé, desde una marucha hasta un vacío, una picana, pero a la parrilla. lo que sea, y sí, mejor si es a la parrilla. También tiene buen maridaje con salsas rojas, también tiene muy buen maridaje con charcutería. Es una cepa que es muy versátil y se adapta mucho a los paladares y a los maridajes. Entonces, por eso se lo elige mucho también. Casi que como los argentinos. A ver, bueno, vamos a servir. ¿Tenés alguna forma en particular de hacerlo o no? Ahí corremos las otras botellas que van a Sí, quedar en segundo no, plano vamos a ahora. usar un
cortagotas para que... ¿Qué es esto? A ver. Más fácil. Ah, es ok, ok. De acetato, que es para evitar que el vino se derrame luego que lo servimos. Bueno, entonces, perfecto, me gusta. El sommelier siempre la etiqueta hacia el cliente o el comensal. Servimos el vino. Imagino del otro lado. Ah, a ver, ¿cómo es eso? Es eso, hasta el ecuador de la copa. ¿Cuál es el ecuador de la copa? Donde la copa genera esta curva. Hasta ahí. No más de eso. ¿Por qué? Porque esto nos facilita tanto la oxigenación del vino, que es algo súper importante. ¿Qué es la oxigenación del vino? Es introducirle aire al vino para que él mismo pueda desprender sus aromas. Si yo no hago eso, entonces no está tan bien lo que voy a tomar. No, imagínate que un vino está, en este caso un Malbec 2020, lleva casi 4 años en botella. Todos los aromas están ahí guardaditos dentro del líquido, entonces nosotros lo que necesitamos es volatilizarlos. Para eso, ¿cómo? Agitamos la copa, introducimos aire y así se van desprendiendo todos los aromas, todas las características organolépticas del vino a través del aroma, ¿sí? Perfecto. ¿Y a qué huele este Malbec? Por ejemplo, si vos vas a hacerlo, ¿cómo es el paso? ¿Tenés vos ahí una especie de paso, sí, no? Los pasos de la cata son, el primero es visual, en donde analizamos los colores que tiene el vino. Siempre lo ideal es hacerlo con un fondo blanco, pero bueno, en este caso podemos analizar el tipo de color. Siempre un Malbec ronda entre los rubí y los violáceos, con destellos algunos violáceos. Y analizamos que sea un vino limpio, que para eso nos indica que es un vino que está en condiciones de ser consumido también. ¿Hay chances de que yo pueda identificar un vino limpio así a simple vista sin haber estudiado como vos? O sea, ¿a qué tengo que prestar la atención cuando vos hablas de un vino? Tener conocimiento, sino tener una buena visión y ver que no tenga ningún tipo de sedimento y sea bastante traslúcido o no tenga partículas en suspensión. Eso sería que sea un vino limpio. A ver si me acuerdo algo de la cata que hice con vos. Yo voy a probar un poquitito. Sí, por favor. No, y quiero ver, Caro, no sé si vos qué tanta idea tenés del tema de no, catar mira, vinos. Viste quiero, que hay quiero, como todo un... Sí, no. ¿No? No tengo tanto conocimiento. Te digo que me han venido muy bien las preguntas que hiciste, Matías. Así que voy a dejar que vos pruebes. Bueno. Con moderación, como les decía recién. Ahora voy a probar. Sí. Vamos. Sí, no, obviamente estamos trabajando, pero vamos a brindar. Brindamos por el Malbec, espectacular. Primero, siempre la parte olfativa. Ay, bueno, te la olvidaste, Matías. Ok, me fui. No hagan esto en casa. No hagan esto en casa. Tienen que, primero, ¿cómo? Siempre, primero, el análisis olfativo, ¿sí? Arruiné la cata. No, por favor, nunca. Vos sabés, vos que participaste de alguna de mis catas, sabés que no hay un ABC real de esto. Sí. La idea de esto es siempre disfrutarlo. Yo digo que hoy el vino pasó de ser algo común en las mesas a ser una cuestión de disfrute. Eso quiero saber, la significancia social del vino hoy, más allá de estas cuestiones técnicas que obviamente son importantísimas si querés sacarle jugo al momento. Pero hoy, ¿qué es el vino en este momento, 2024, en Argentina? Yo creo que hoy el vino pasó a ser más un disfrute que algo que se aprovecha como una bebida en un almuerzo o en una cena. Creo que es un generador de momentos también. Nos puede generar una buena charla entre amigos, con otra persona. También es un generador de momentos para cuando uno está solo, por ahí descorcharse un vino, sentarse, mirar un paisaje, también creo que termina siendo muy bueno. ¿Tu escena preferida con el vino? Creo que todos tenemos una, pero ¿la tuya? La mía, los Valles Calchaquíes, una noche mirando la luna y sentadito en ese aire fresco con un buen vino. ¿Tiene algo ahí como de mística respecto a si lo comparamos con otras bebidas, que seguramente también tendrán lo suyo? El Fernet también está asociado a la argentinidad, la cerveza también, la famosa birra, como se dice en la calle, pero digo, el vino hay algo que le da como cierta elegancia, pero al mismo tiempo popularidad, ¿no? Yo creo que sí, en cierta manera, las ganas o la intención de por ahí pertenecer ha ido haciendo que mucha gente... Bueno, desde mi trabajo y desde el laburo de los sommeliers, queremos un poco erradicar esto, que el vino no es esnovista,
No te marca una clase social, cualquiera puede tomar un vino y disfrutar un buen vino, y creo que hoy muchos jóvenes lo están haciendo, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entre grupos de amigos que quieren juntarse a comer un buen asado y disfrutar una buena tarde, una buena noche, está el vino de por medio. Hay una especie de mito que dice que los vinos tintos suelen gustarte una vez que el paladar se amoldó a ciertos gustos, y que eso sucede, esto obviamente es súper subjetivo, pero se dice después de los 25. ¿Viste? Como que antes te gustan las cosas más dulces y demás. ¿Eso, hay algo de ciencia que compruebe eso o no? No, yo creo que ciencia no, simplemente esa como llevo a acostumbrar el paladar. Creo que el paladar va acostumbrándose a cosas nuevas y a disfrutar pequeños detalles. Creo que el vino, y en este caso el tinto, que por ahí ofrece detalles más específicos, por ahí tenemos que tener un paladar un poquito más entrenado o trabajado para poder entenderlo y disfrutarlo. Y eso se va dando con la misma experiencia de la maduración del ser humano, ¿no? Creo que... Quiero que vos pruebes y nos digas más o menos qué es lo que vos percibís del vino. ¿Está primero o les? ¿Después? Primero olemos, y bueno, en este caso es un vino bastante frutado, mucha fruta negra. También ¿qué es fruta negra? Fruta negra como mora, un poco de ciruela, y un poco hay que saber analizar el estado de que estamos encontrando la fruta. En este caso tenemos un poco como de mermelada o fruta pasa. ¿Todo eso identificaste en estos segundos que estuviste oliendo? Sí. Para mí, quiero decir, obviamente fui a tu cata y todo lo que quieras, pero no soy sommelier. Yo, la verdad que lo huelo. Y sí, hay algo de eso que ahora que vos me lo decís. Pero si vos no me decías que había mermelada de no sé qué, no lo siento. Bueno. No tenés que estudiar para más o menos percibir esto. Y más que nada, no tanto estudiar, sino es práctica. Es práctica y uno y es... la nariz se entrena y los aromas se van percibiendo cuando uno es como andar por la calle. Yo siempre digo a la gente que va a mis degustaciones, cuando vos vayas por la calle tenés que estar atento a los aromas. Si vos sentís el aroma de la flor de azahar, diferencialo de distintas flores, distintos olores que uno va encontrando, y luego cuando los encontrás en un vino blanco tenés la capacidad de identificarlo, porque el aroma es eso, memoria descriptiva. Quiero romper con los cánones y quiero ver si... ¿Vos te animás para que vayamos a la calle y cerremos la nota con la gente probando vino? Por favor, sí. Bueno, a ver, ábrame la puerta, por favor, acá en Altamira Vinos, en Corrientes al 300. Yo quiero hacer algo un poco arriesgado, Caro, pero vamos afuera, ya que estamos tan cerquita de la vereda. Estamos en el Día Mundial del Malbec. Les hemos contado un montón de datos que tienen que ver con esta cepa, que es la principal en la... en Argentina, más allá de que viene de Francia. Y a ver, vos decime, Caro, ¿con quién querés que cerremos? Obviamente a menores no. A ver, pero, y bueno, ahí, con ella, a ver, la veo apurada. Que no venga apurada. La veo, ¿no?, apurada esa chica, apurada. Sí, tiene que ser alguien que se pueda tomar un tiempo. Él debe tener mejor ojo clínico para... Sí. A ver, vengan ustedes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Ah, ¿no quiere vino? Bueno, primero... Usted sí, ahí está, me encanta. Nunca me pasó que tan rápido me digan que sí una entrevista en la calle. Ella me dijo hola. Te dio con la copa. O sea, evidentemente hay algo acá de por medio. Vengo para acá, acá estamos con Pablo. Él es sommelier, un gusto. ¿Sabés algo de sommelier, de tomar el vino? No, realmente que no. ¿Sabés que hoy es el Día Mundial del Malbec? Ah, no sabía. Tampoco. Bueno, te convidamos un poquito de vino. ¿Algún consejo, Pablo, para quien está por tomar por primera vez? Por ahí, en el caso de cuando vamos a realizar la olfación, que sea leve, y cuando probamos también de a poquito, mojando un poco todo el paladar, o llevando el vino hacia todos los lugares de la boca, pero siempre de a poco para que no nos vaya invadiendo el paladar tampoco, ¿no? Ok, ¿te animás a tomar entonces en vivo? ¿Cómo es tu nombre? Luján. ¿Solés tomar vino? No, yo no. ¿De qué sos? Más del Fernet. Uy, entonces no, ¿cancelado? ¿O no? ¿Te imaginas? No, toma. Por favor, no te vamos a dejar con las ganas. A ver qué tal, cómo lo sentís. ¿A qué le sentiste gusto? Bueno, a ver. No le digas vos, Pablo, ¿no? Pero ¿a qué le sentiste gusto? La verdad, muy rico, ¿no? Muy rico. pero si te pido un detalle, no sé. Acá me dice Pablo que hay algunas frutas, ¿no? ¿Frutas me dijiste? Sí, frutas. Frutas, y básicamente se siente más en nariz que en boca. El vino, los aromas y todas las características las apreciamos más en nariz. ¿Sentiste algo de fruta? Sí. ¿Qué? ¿Uva puede ser?
Sí, bueno, fuerte al medio. Fuerte al medio. Fuerte al medio. Bueno, muy bien, bien, aprobada. Muy muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Sí, bien, un gustazo. Me gusta, claro. Y sí, te imaginas que diga banana, claramente no, no iba a ser banana, ¿no? Bueno, claro. A ver, cerremos con alguien más. Se ríe la amiga, mi amor. Ahora viene una señora, me encanta ahí que viene un poco apurada. A ver, le hacemos el gesto del vinito. Viene con el celular, no sé si se va a prender. Cerramos con esto, Caro, porque dale, tenemos que seguir con nuestras sí, notas. Sí, sí, sí. Desde ya le agradecemos a Pablo sus minutos. A ver, señora, ¿cómo le va? Uy, teléfono. Dos teléfono. Segundos, ¿cómo le va? Buen día, ¿todo bien? Hoy el día... ¿Está hablando por teléfono? Sí. Ah. Bien, Malbec, ¿la podemos invitar? Dos segundos a probar. Bueno. Me gusta porque ya le cambió la cara, ¿eh? Claro, bueno. ¿Usted es del vino? Un poco, pero el que más me gusta es el Malbec. Ah, muy bien. Bueno, Pablo, del otro lado, por favor, para darle... un cierre. Estamos en vivo para la Gaceta, son dos segundos. Ah, me gusta y ya agarró la copa, espectacular. Ah, rápidamente. De una, ahí. ¿A qué le siente gusto? ¿Cómo se llama? ¿A qué le siente gusto? Igual. Hay frutas detrás de este vino. Y es suave, por eso me sí gusta. ¿Por qué brinda? Porque brinda por la vida. Bien. Un día más de vida. Muy bien, gracias. ¿Su nombre? Sí. María. Gracias, María. Bueno, espectacular, genial, Pablo. María. La próxima me parece que vamos a salir y vamos a seguir y sobre todo... Vamos a ir con los... Mirá ahí los muchachos, están viendo la copa. No, mirá, por favor, se le está haciendo agua a la boca a los señores que están un poco atascados con el tránsito acá en Corrientes, pleno Barrio Norte. Bueno, Caro, nos me quedamos encantó, con Pablo y sí seguimos, lamentablemente, haciendo notas. Esta ¿te copa digo? Tiene que ser terminada por él. Escuchame. Pero bueno, salud, Pablo. Salud. Un gustazo. Yo... A ver, sí, sí, me no, nada, un beso grande a Pablo y decirte a vos que me parece que vas a tener más suerte si salís con una copa de vino en la mano, capaz que consigas más entrevistados sí o no en la calle, ver, que la gente por ahí se esconde y no quiere hablar. Mirá, tuviste suerte hoy. Sí, acá de una me dijeron, hola, claro, ¿cómo estás? Claro. Bueno, ahora sí, Pablo, tu cierre. Sí, yo creo que principalmente, más allá de todas estas preguntas que le hicimos a la gente y que muchas veces no saben contestarla, creo que siempre me quedo con ese final que tuvo la señora. Está rico, el vino tiene que ser eso. Me gusta, no me gusta. Y disfrutarlo. Básicamente, todo lo demás es secundario. Muchas gracias, querido. Que estés bien, ¿eh? Por favor, a vos como siempre. Salud. Perfecto. Salud, Caro. Nos salud, quedamos acá Mati. Y seguimos haciendo notas, pero por capaz favor que algo te llevamos para dale el estudio después. Sería ideal. Acá iba están a hacer todos, salud acá, mirá. Acá todos están esperando, te digo. Salud a los dos. Bueno, Día Internacional del Malbec y nosotros le llevábamos este aprendizaje acá con Matías Aguad. Pero vamos a cambiar totalmente de tema. Le vamos a dar